Hola, para mí es un gusto poder saludarte. Mi nombre es Damián y estoy acá para explicarte qué significa ser libertario en dos simples puntos. Empecemos. Primero, ¿qué es el libertarismo? El libertarismo es una filosofía política y social que defiende la libertad individual de los ciudadanos a través de la defensa de derechos naturales tales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. El libertarismo entiende que defender estos derechos, los cuales también dan origen a los mercados a través del intercambio voluntario entre las partes, es defender básicamente la dignidad humana y por ende vemos al Estado como el principal transgresor de los derechos individuales y en consecuencia de la misma dignidad humana. Es por eso que bajo ninguna circunstancia validamos que el Estado tome un rol intervencionista en las decisiones voluntarias de cada persona, ni mucho menos en los resultados de estas. Entendemos además que el Estado es un aparato burocrático que nace y se sostiene en la inmoralidad. Por lo tanto, nuestro objetivo es el máximo desmantelamiento de este. Segundo, ¿qué significa ser libertario? Muchas veces he visto personas que en las redes sociales, basado en un gran desconocimiento, desarrollan grandes prejuicios en contra del movimiento. A aquellas personas quisiera invitarlas directamente a leer las bases ideológicas del movimiento libertario para que puedan conocer de primera fuente qué es lo que defendemos y cómo nosotros trabajamos para defender los derechos de todos. Una de las normas más importantes es el principio de no agresión, que significa que todos tenemos el derecho de expresarnos con libertad sobre cualquier tema. Tampoco validamos bajo ninguna circunstancia la agresión física, exceptuando si es para defensa personal, como tampoco podemos validar ningún tipo de agresión a los derechos naturales de cada individuo.